Trucos y consejos que debes saber si vas a jugar Bloodstrike. Para este primer truco vamos a tener más campo de visión del que tenemos ahora. Para poder hacer esto vamos a venir aquí a configuración. En la parte de gráficos y audio vamos a subir la primera persona a tope. Y como pueden estar viendo tenemos mucho más campo de visión de lo que teníamos antes. Ahora sí ya podemos ver todo el carro a la izquierda como también más espacio a la derecha. Este pequeño truco también te va a ayudar cuando estés en apuros escapando en el paracaídas. Para hacer esto vamos a saltar y tocar estos dos botones a la vez, el de curarse y el de abrir el paracaídas. Si lo hacemos bien va a aparecer esta animación, el paracaídas bugueado, pero nos vamos a estar curando mientras vamos cayendo. Un pequeño bug pero que está bastante útil. En este juego no vamos a poder campear, pero solo en la parte de las montañas. Como puedes ver acá arriba dice vuelve a la zona de combate en 10 segundos o si no luego de esto serás eliminado. Esto cada vez que nos lancemos en paracaídas se va a reiniciar. Aquí nos lancemos y puedes ver que desaparece lo que es esto. Vamos nuevamente acá a la parte de las montañas, el contador se va a seguir manteniendo. Pero ese pequeño bug, como puedes estar viendo, si regresamos nuevamente acá a la montaña, el contador se vuelve a 10 segundos. Y si volvemos acá donde están esos cristales, desaparece. ¡Qué trucazo, ¿no? Como solo tenemos una pistola porque recién caímos, este lugar no nos va a servir de nada. Igualmente cuando pase este tiempo vamos a terminar eliminados como podéis ver y nos va a aparecer una repetición de que morimos por camperos. Aunque esta montaña no sea tan alta también nos va a seguir apareciendo este mensaje, así que el juego como tal en las montañas no nos deja campear. Pero si venimos a las estructuras que también están bastante altas por el mapa, puedes ver que no aparece este mensaje, simplemente aparece cuando estamos arriba de una montaña. Sí, es cierto. Estas estructuras por el momento son campeables al 100%, no vamos a poder bajar a nadie porque recién caemos y solo traemos una pistola, así que queramos o no nos va a tocar bajarnos para ir a buscar loot. Este pequeño truco visual está bastante chévere. Para poder hacer esto vamos a abrir el paracaídas cuando recién estamos cayendo y vamos a desquitar el paracaídas. Puedes ver que podemos usar el arma desde esta altura, nomás hace falta quitar el paracaídas. Podemos apuntar y toda la cosa, pero como estamos tan alto, no tenemos la distancia suficiente para bajar a alguien. Aunque de repente puedes hacer por ahí un poco de daño cuando estés cerca, antes de que el paracaídas llegue a esta altura mínima para que se abra automáticamente. Luego de esto ya no podremos hacer ese truco. Si recién empiezas a jugar, ese truco es el más sencillo del juego. Nomás vas a tener aplastado el botón de recargar y vas a tener una animación del arma que tienes equipada. Esto va a ir cambiando dependiendo qué arma tengas. Hacemos esto con la URB y como vemos es muy diferente a la anterior. La KAK-6 también tiene otra animación. Mira cómo es esta. Da la vuelta al arma para revisarla y tal. Esto puedes hacerlo con cualquier arma, incluido las armas de mano. Por época navideña tenemos la barba de Santa gratis. Para poder equiparnos esto es muy sencillo. Vamos a venir acá a una partida de VR y aquí en el lobby antes de que empiece tenemos estos arbolitos, aquí nos vamos a acercar, le vamos a dar a este regalo y ahí podemos ver que ya tenemos equipado lo que es la barba. Está bastante chévere, es un pequeño detallito por ahí que han implementado en el juego. Uno de los primeros artículos y también va a funcionar en la animación cuando recién entramos a la partida. Mira, mira cómo le queda esa barba, insano. Pequeño detallito que se agradece. Estas son las mejoras que tenemos al mejorar al máximo el personaje. Las de abajo son para la armadura y las de arriba son para el escudo. A nivel 2 tenemos nivel 2 de armadura de 75 de capacidad. A nivel 3 tenemos aumenta la duración del escudo y disminuye el enfriamiento. A nivel 4 tenemos nivel 3 de armadura 100 de capacidad. A nivel 5 amplía la protección del escudo. Y a nivel 6 tenemos nivel 4 de armadura 125 de capacidad. Estos datos son muy importantes de saber a la hora de subir de nivel a nuestro personaje. Un consejo muy importante para este juego es que tenemos que dejar de usar la ayuda al apuntar, ya que a medida que vayamos subiendo de rango, esto se va a desactivar por sí solo. Es verdad. Para ver esto tenemos que venir acá a la parte de configuración, y aquí donde está en avanzado, aquí en básico, bajamos hasta donde dice ayuda al apuntar. El pequeño texto nos dice que la puntería aumentará en el modo principiante, pero la movilidad de las armas disminuirá. El modo principiante no está disponible en partidas calificadas avanzadas. Como les digo, esto se va a desactivar por sí solo cuando vayamos ya subiendo de nivel. Así que tenemos que ir aprendiendo a jugar cada vez menos con esta opción de ayuda al apuntar. Esta es una de las armas que más uso por su poco retroceso y porque con giroscopio podemos controlarla muy bien como pueden estar viendo. Ayuda un montonazo para tener estable la mira y si usas giroscopio te va a ir bastante bien también. En muchas ocasiones te encuentras enemigos de muy cerca, de muy lejos, pero como tenemos poco retroceso, ayuda un montón para poder controlar la mira. También es bastante rápida, así que es una muy buena arma. Si buscas otra que sea mucho mejor, a medida que vayamos subiendo de nivel vamos a tener lo que es la P90. Esta arma es una paseada, es completa.
Tenemos bastante cargador, es muy estable, no tiene tanto retroceso y también es muy rápida. Con esta puedes hacerte muchas hits. Aquí estábamos usando un poquito la P90 y puedes ver que con mover un poquito la mira podemos tenerla justo en la cabeza. Así que tiene muy buen control. Ya sea que estemos de frente con el enemigo, lleguemos por detrás, es muy rápida tanto para media como corta distancia. En todas las partidas, muy importante, siempre ven a las tiendas y cómprate lo que es un kit de reanimación. Esto te va a venir muy bien si es que te llega a bajar y no hay nadie cerca que te reanime. En las partidas de duelo escuadras también vamos a encontrar, así que siempre llévate esto, tiene el mismo precio que también. Si nos estamos enfrentando con alguien, tenemos cobertura o nos caemos de algún lugar alto también porque tenemos poca vida, aquí nos va a aparecer esa opción de sálvate. Luego unos segundos vamos a poder volver al juego nuevamente. Y vamos a aparecer con unos 25% de vida más o menos y podemos volver otra vez a la batalla. Esto es muy útil. Siempre que juguemos combate de escuadras, duelo de escuadras, acuérdate de mejorar el núcleo de evolución porque esto nos va a dar más escudo como también mejorar el nivel del personaje. Y así vamos a aguantar más en la partida y no estar muriéndonos de primero. Este es uno de los trucos más básicos y más útiles que vamos a encontrar en el juego. Con esto vamos a poder hacer muchas skins y también evitar que nos baje muy rápido. Para hacer esto vamos a tener que correr, deslizarnos y girar la cámara para no ser enemigo. Mientras más rápido lo hagas, más rápido vas a poder cubrirte como también eliminarlo. Hay que estar practicándolo constantemente hasta que nos volvamos unos pros con este truco. No te olvides de configurar la sensibilidad, eso depende de cada persona, pero siempre es un poquito más alto de lo que viene por defecto. Puedes probar en 140, 120, 150 y venir aquí a lo que es entrenamiento para estar practicando con estos bots. Recuerda, tienes que darle al botón de correr, deslizarte y disparar lo más rápido que puedas. Esto hay que estarlo practicando constantemente hasta que dominemos el truco para poder hacer kills más rápido. Si recién estás empezando a jugar, tal vez no sepas cómo salir del mapa de entrenamiento. Normalmente en todos los juegos le damos al botón de atrás y tocamos aquel botón de aceptar y volveríamos al lobby. Pero si hacemos esto aquí, nos saca directamente del juego. Y si volvemos a entrar otra vez pensando que ya estamos en el vestíbulo, vamos a seguir en esta parte de entrenamiento. Para poder salir aquí tenemos que venir a la parte de configuraciones y en la parte de acá arriba donde tenemos esos tres botones, tocamos este de aquí, nos va a decir que podemos salir al vestíbulo. Aquí le damos OK y ahora sí vamos a poder volver a lo que sería el vestíbulo. Un pequeño dato curioso que he encontrado en este juego es que no podemos usar las armas si es que nos caemos al agua. Podemos estar nadando con los enemigos, pero enfrentarnos va a ser necesario irnos nuevamente a la parte de arriba en una tirolesa. Cuando subamos ya podemos seguir en nuestro enfrentamiento. A menos que la partida termine en el agua, vamos a tener que esperar a ver quién escoge la zona para que gane. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Si conocen algunos otros trucos, algunos otros consejos, déjalo en los comentarios para poder leerlos y ponerlos a prueba en una segunda parte. Si el video te gustó, dale like, comparte con tus amigos para que también se enteren tus consejos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Ya es toda, wey. Oye, yo no cargo también un Camaro y ropa de marca que también portamos. Empecé de cero batallando y miren ya lo que logré. Caída es un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mis anturas al pendiente.